Será hasta el próximo miércoles cuando diversas áreas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí retomen sus actividades tras un periodo de descanso, según reportó la magistrada presidenta María Manuela García Cázares. También resaltó que el pago de prestaciones a sus trabajadores se cumplió a totalidad. Se cubrieron todas las prestaciones de aguinaldo y también las dos quincenas del mes sin ningún problema. El tribunal cierra parcialmente porque están trabajando los jueces de oralidad penal. Ellos no tienen vacaciones, las tienen de manera escalonada. Los juzgados de ejecución de penas del sistema tradicional también están trabajando, así como lo del juzgado quinto y séptimo del ramo penal tradicional también está trabajando, y el juzgado de medidas de protección también están trabajando. Todos los demás de vacaciones, retornamos el 3 de enero. De esa manera, la funcionaria habló sobre algunos de los temas que se estarían abordando este próximo año. Muchos planes para concretar. Viene cómo se va a implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Viene también que acaba de ser aprobada por el Senado la ley de mecanismos alternos, una nueva ley que viene a sustituir a la anterior, que es acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, solamente esperamos la publicación, y en eso también el Centro de Mediación tiene que ver. Entonces tendremos que hacer los ajustes. Sobre la transición que se busca al interior de este poder en cuanto a políticas que cuiden el medio ambiente, refirió que se han trabajado algunas estrategias, aunque faltan cosas por hacer. El Código Nacional sí prevé un procedimiento electrónico, mas sin embargo no abandona del todo una parte todavía de papel. Muchísimo, muchísimo papel, pero sin embargo, por ejemplo, en la materia penal ya no llevamos papel, ya se hace todo de manera electrónica. Entonces, pero bueno, todos los juzgados del interior, como los civiles y familiares, siguen utilizando el papel. Con edición de Hernán Reyes, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.